para eso. Pobrecita. Una gallinita. Después de un tiempo de haber recorrido la carretera, hemos llegado a San José Guayabal, donde iniciaremos nuestra caminata hacia el Salitre y luego hacia el río Guasa. Dicha caminata está contemplada en un aproximado de 4 horas el recorrido entre subir al cerro y luego retornar. Todo eso haremos en este recorrido. Así es que sigue con nosotros y Guanaqueando El Salvador, que te trajo esta vez a San José Guayabal. Sí. Aquí nos encontramos ya en la plaza central o el parque central, frente a la iglesia o la ermita. Un templo barroco, muy bonito, con su acabado precolombino. Así es que nos quedamos un ratito aquí mientras íbamos a disfrutar de nuestro desayuno para luego, ya con energías, iniciar nuestra caminata. Acá nos encontramos frente a la iglesia de San José Guayabal. Como pueden ver, tiene un estilo bastante antiguo, muy bonita. Vamos a ingresar. Ahorita está la misa en progreso, pero vamos a tomar unas tomas. Una compañera que se nos ha pegado. A este se vendió bien barato por unas porciones de plátano. Ay, que ahorita ya va a ser la caminata para gente. Sí, para agarrar ánimo. Aquí nos encontramos ya en el pueblo de San José Guayabal. Vamos ya sobre la primera calle poniente, rumbo para calle, buscando calle El Salitre, para agarrar al río Guasa. Así es que siga con nosotros, ahí vamos, para que vaya conociendo que El Salvador también tiene cosas bellas, cosas hermosas. Lo que nos hace falta es la voluntad de querer salir a conocerla. Gente linda de El Salvador, trabajadora, gente emprendedora. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Así es que venga y conozca El Salvador y San José Guayabal, rumbo a río Guasá.
gracias. Esa calle que veíamos anteriormente es la que va rumbo a Cantón Meléndez. Antes encontrábamos al Cantón Rodríguez, así es que aquí estamos en esta área de San José Guayabal y el camino que va hasta el río Guasa. Y empezamos recién la caminata juntamente con Flor y este grupo de amigos que se han destinado a la aventura. Después de haber recorrido aproximadamente una hora, llegamos a este lugar donde pudimos apreciar una belleza. Decidimos quedarnos por un momento acá para disfrutar el panorama, la vista y todo lo que en él pudimos estar apreciando. Así es que sigue con nosotros, Guanaqueando El Salvador. ¿Verdad que allá se quedó, ah? Ya no quiso seguir. Sí, pues sí, que es de menos. Hola, niño. Hola, bebé. Bye. Adiós. Adiós, cuidandero. Amigo fiel. Sí, pi. Ya vamos llegando a Péncamo. Cerquita del Huachinángaro. Quiero ver las sardinas, le digo. No, yo bueno. Los mismos aguacates, me dijo. Así como uno sabe, va. Ajá, yo pensé que sardina era, de verdad. Así les dicen. La sardina. Yo sí de verdad no sardina, pues. ¿Ya? Y son reales, vamos. Y que está de verdad. Y tenemos valientes. Con la dolores, valiente. Pero valientes, va. Pero llegamos. Sí. Ah, aquí lo único que nos falta es la bajadita, es tan fácil. Mire, ¿a dónde fue que dice que hay más helado que el quitar usted? Ahí el Letrepiño. Ah, sí, ahí. Ese bosque no sonate. No. Ahí es el imposible, va. No, es Aguachapán. Aguachapán, adelante, cara sucia. Y ahí está la frontera entre... Es que hay unos...
vos tenés un oso y se va hasta el niño. Sí, nosotros ya tenemos eso también. Un oso muy común. La grada va, es que son unas bien empinadas. Aquí en el gradas empinadas. Este subió la antena. Ah. Y este porque es loco. De verdad es loco porque ahí estaba casi a punto de congelación en el donde estaba la antena, ajá, sí. En el peligro. Aquí nos encontramos ya en lo que es la calle del Salitre. Ahora vamos a agarrar hacia abajo para buscar la casa Kramer y luego buscar a una calle que es alterna para poder bajar nuevamente a San José Guayabal. Todos estos lugares los pueden venir a apreciar ya en las caminatas. Ahora llevamos aproximadamente 2 horas de camino, pero vamos a continuar el sendero y luego bajar hasta el río o el puente Guasa y luego irnos a dar una chapuzada al río Guasa. Así es que pilas, Guanajeando El Salvador, para ustedes. Bueno, me digas así, vos. El drone. Allá en el sope me dice. El drone natural. Pero no, que un drone hay que conseguir. ¿Tú dónde veniste? ¿Y que me tomara esa foto? De allá afuera. Con el cerco. No, es que sabes que póngase ahí donde está Dan y ella que se va a tomar de aquí. Para que se vea todo el fondo. Pues sí, eso es lo que quiero. Ya todos cansados, pero con mucha energía para poder seguir disfrutando. Así que decidimos en este lugar tomarnos algún par de fotografías para el recuerdo. Y así saber cuán difícil fue el cerro, pero que fue un éxito y un triunfo para estas personas que por primera vez caminaban. Aquí están ya. Hemos llegado al momento donde lo que nos hace cantar y gozar. Sí, pero es que no los iba a agarrar ahí. Lo más delicioso de la caminata es el momento de tomar nuestros benditos alimentos. Así es que aquí nos quedamos para poder disfrutar de lo que traíamos. Es un gran manjarazo que compartimos el uno al otro y esto es la coinonía de los grupos de caminata. ¿Verdad? Sentarse y compartir, entregarse el uno al otro. Esto es lo bello y lo que nos une para poder seguir avanzando, caminando y conociendo nuevos lugares. Aquí en el pulgarcito de América. Sí, gracias. Allá me invita, un buen café. Sí. Toma, mi amor. Ay, no, ya lo están preparando. Ya llegamos, Flor. Luego de tomar nuestros alimentos y recibir nueva fuerza, seguimos con la caminata. Así que vamos, amigos, sigue con nosotros, Guanajeando El Salvador. Puede pasar por abajo si quieres también. Aquí, hay que disfrutar el turismo. Conozca lo nuestro. No, lo que pasa es que del otro lado, va a estar la otra calle. Sí, no te acuerdas que aquí salimos. Este es otro puente. Mira, ¡vuela! Ese es un enjambre. Está ahí por ahí, el mariposuario. Por Dios. Sí, hay un montón. Aquí pudimos apreciar un enjambre de mariposas incontable, pero fue una belleza, algo que no habíamos visto tan continuo, pero hoy no, la naturaleza nos permitió disfrutar
y admirar tanta belleza. Así es que Guanaqueando El Salvador te trae estos lugares para que tú puedas también ser parte de ellos, de estas aventuras. Son de la misma especie. Ajá. Este es el río Guasa. Solo que ahorita sí está todo revuelto esto. Así es que no va a haber baño. Tal vez solo una mojada de cara que nos vamos a dar. Que vaciles. Vacilando aquí en San José, Guayabal. En San José, las Tunas. ¿Ah? Una tienda, así se llamaba, Vaciles. Ah, de veras. Wow, qué belleza. Sí, qué bonito. Qué cafecitas son, mira. Sí. Lástima que no se comen, ¿no? A ver, llevo un plato ahí. Sí. Esta caminata tiene entre subidas y bajadas muy prolongadas, lo que hace más difícil el caminar, pero aún cansados, seguimos con ánimos para continuar disfrutando de toda la naturaleza que en nuestro camino hemos venido observando. Así que a esto es lo que nos dedicamos, lo que nos gusta, nos apasiona. Esto es Guanaqueando El Salvador. Todo el esfuerzo por subir. Qué poco. La Maite ahí ya viene. Subir despacito. Encorbatada. Con traje de etiqueta. Es que ando bien. La lengua hace de corbata porque... La mariposa. Sí, está como una rita, pa. ¿Cuál es? Ah, esta sí. No tiene. Son unas uvitas negritas. Bien buenas. Falleciendo. Preciosa. ¿Ah? ¿Cuánta tierra es esa? Sí. Lástima que solo es un pedacito.
De tú a tú. Ahí estamos. Están Basiles guanaqueando. Sí, Basiles, juntos. Guanaqueando, vacilando. Vacilando andamos con guanaqueando y guanaqueando anda vacilando. Vale. Tiene calor. Sí. Aquí está caliente aquí, ¿va? Está caliente aquí, ajá. No, aquí sí, no, mejor hubiéramos bajado por la calle 2 que por la calle 1. Sí. Está caliente, va, hija. Sí. Siente el calor. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Vaya, una foto. Estamos aquí en la sorbetería de Don Toño, una herencia desde hace más de 70 años, son sorbetes naturales, los artesanales de El Salvador, así que no puedes dejar de venir a este lugar, a San José Guayabal, buscarlo en la esquina opuesta del Parque Central. Aquí se encuentran frente a la parada de los buses que van hacia San Salvador. En Google Maps también lo pueden buscar. Ah, y lo pueden localizar, dice en Google Maps. Así es que ahí está, los sorbetes de Don Toño. Hasta luego. En la entrada a San José Guayabal nos encontramos con esta chilatería llamada Buenavista. Así que amigos, cuando vengan de paseo por este lugar, no pueden dejar de venir a disfrutar de las delicias que se encuentran aquí en San José Guayabal. Así como disfrutamos del helado de los sorbetes de Don Toño, así igual pueden venir por este lugar. Es así como llegamos al final de este trip. Gracias por apoyarnos desde San José Guayabal, guanaqueando El Salvador.